Dios les bendiga, princesas. Mi nombre es Amy Abrego y gracias por acompañarme en otro segmento de Arte y Creatividad. En Mateo 6:26, la palabra de Dios nos dice: fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Hoy les voy a estar enseñando cómo le podemos ayudar al Señor a proveerle alimento a las aves del cielo. Vamos a estar haciendo un comedor para pájaros. Este proyecto lo puede hacer con su clase de escuela dominical, con su niño o niña, o solamente para escuchar el canto de los pajaritos en su hogar. Los materiales que van a necesitar son semilla de pájaro, jarabe de maíz, conocido como corn syrup, harina, aceite para cocinar, gelatina simple, molde para galletas, hilo, popote, medidor de una cucharada, medidor de medio vaso y un recipiente hondo. Primero, en su traste va a mezclar medio vaso de agua, 3 cuartos de harina, 3 cucharadas de jarabe de maíz. Y ahora lo va a mezclar. Ya que lo haya mezclado bien, le va a agregar 2 paquetitos de gelatina. Ahora, a seguir mezclando. Si miran que su mezcla está muy espeso, le pueden agregar un poquito más de agua. De último, le van a agregar 4 vasos de semilla de pájaros a su mezcla. Después de agregar sus semillas, lo va a mezclar todo junto, asegurándose que esté mezclado bien. Vamos a tomar nuestro molde de galleta y le vamos a echar aceite alrededor. Ahora, en medio vamos a meter nuestra mezcla, asegurando que tome la forma de nuestro molde. Tomando su popote, le va a hacer un hoyo en la parte de arriba. Van a tomar su hilo y lo van a meter por el medio de su hoyito. Dejen pasar una noche para que se seque por completo. ¡Y listo! Ahora solo les falta encontrar el lugar perfecto para colgarlos. Por favor, compartan con nosotros sus resultados. Si les pareció este video, les invito a que lo compartan y que le den un like. Si tienen sugerencias para nuestro próximo segmento, les invito a que los dejen en los comentarios de abajo. Gracias y que el Señor les bendiga.